De este hermoso libro, Memorias Familiares, de doña Cecilia Ferrero, de Romero Lobo, obtuve material para ilustrar esta biografía de su hermano, el ingeniero José Rafael Ferrero Tamayo, un gran tachirense en todos los sentidos. José Rafael Ferrero Tamayo nació en San Cristóbal el 26 de noviembre de 1912, hijo de Aurelio Ferrero Troconis y de Cecilia Tamayo, a quienes vemos allí. Se formó como ingeniero civil en Bogotá en 1939, formó parte de esa gran familia de 10 hermanos, si mal no recuerdo. Trabajó en Boconó en la construcción de vías de comunicación, de carreteras, y fue un amante de la topografía, arte que enseñó. En el año 1949, José Rafael Ferrero fue director de Obras Públicas Nacionales en el Táchira. Integró la Subcomisión de Urbanismo del Consejo Municipal de San Cristóbal. Trabajó en la carretera San Cristóbal-Rubio y construyó la sede del San Cristóbal Tennis Club que vemos allí, que fue inaugurada por el presidente Medina Angarita en 1944. Laboró en la carretera La Fría-Humuquena. Fue presidente fundador del Centro de Ingenieros del Estado Táchira el 25 de marzo de 1950. Creó con sus colegas Edgar Espejo y Pedro Emilio García la constructora Esfega, de la cual surge también, entre otros hechos, una cantidad de transformaciones físicas de la ciudad de San Cristóbal. Esfega fue fundada el 1 de marzo de 1951 y entre sus obras están la Avenida Libertador, el Hotel El Tamá, la Escuela Técnica Industrial, por mencionar algunas. José Rafael Ferrero fue concejal de San Cristóbal y fue su vicepresidente en julio de 1951. Presidió además el Club Táchira. Fue cofundador de Seguro Los Andes, del Banco de Occidente en 1958. Además, integró la urbanizadora Táchira en mayo de 1955, la que construyó la urbanización Las Lomas de don Ramón Matos Pulido, a quien vemos en esas imágenes, y el Templo de Cristo Rey allí en Las Lomas. Era un hombre católico, formó parte de las directivas de los cursillos de cristiandad dirigidos por el obispo Alejandro Fernández Feo y respaldó a su amigo Fernández Feo en la fundación de la Universidad Católica Andrés Bello Extensión Táchira en 1962 y fue uno de sus profesores, profesor en las materias de matemáticas. Integró la Asociación Civil, fue su tesorero y donaba su sueldo íntegro a la Universidad Católica para apoyarla. Dirigió los trabajos de restauración de la Catedral de San Cristóbal en 1961, que coordinó Graciano Gasparini, y recibió del Papa Juan XXIII una condecoración pontificia. Fue el primer presidente de la Cámara de Construcción. Casó con María Luisa Montilla, hija de un célebre médico, del doctor Luis Eduardo Montilla, casó con ella en 1945 y tuvieron 5 hijos. Lamentablemente, saliendo del club tenis con una de sus hijas, sufrió un accidente de tránsito, fue atropellado el 10 de diciembre de 1966, accidente que le ocasionó la muerte cuando tenía apenas 54 años de edad. Había participado días antes en la inauguración de la sede del Banco de Occidente en El Vigía y en un simulacro de juicio oral en San Cristóbal. Por ello, se construye en su honor la Avenida Ferrero Tamayo. Es en homenaje al ingeniero José Rafael Ferrero Tamayo, avenida que se inauguró el 17 de diciembre del año 1969 por el ministro de Obras Públicas, doctor José Curiel. Es uno de los más importantes tachirenses de todos los tiempos, el ingeniero José Rafael Ferrero Tamayo. Algunas personas, ante todo comunicadores sociales, les ha dado por decir recientemente que la avenida marginal del Torbe se llama Simón Bolívar. Eso no es cierto. Hasta ahora, mientras tanto el Consejo Municipal no haga cambio del nombre, sigue llamándose Avenida Marginal del Torbe, que fuera inaugurada por el presidente de la República, doctor Rafael Caldera, el 16 de enero de 1971. Su construcción se inició en mayo de 1968 por parte de la compañía Esfega en contrato con el Ministerio de Obras Públicas.
4 kilómetros de largo, 26 metros de ancho, dos canales de circulación de 7 metros cada uno, a un costo de 7.500.000 bolívares. Formaba parte del conjunto vial Circunvalación Sur de San Cristóbal y se le dio un año de plazo para construirla. Sin embargo, los ranchos en el trayecto fue el impedimento para que esto avanzara. Tenían que pagar las bienhechurías, las expropiaciones y fue un proceso un tanto tumultuoso. Y el ministro Curiel le ofreció al gobernador Rade en 1969 el dinero para lograr pagar esas bienhechurías. Siguió construyéndose en marzo de 1970, allí está el distribuidor a la salida del llano, los ranchos fueron demolidos, se pagaron las bienhechurías, se acabó lo que se llamó el barrio 5 de julio y solamente 1.500 metros habían sido construidos hasta marzo del año 70. Se pensó entonces la construcción de la avenida y designarla con el nombre de Eleazar López Contreras. Por allí tenemos una imagen del general López. Había dispuesto el general López que nada llevaría su nombre, por lo que la municipalidad siguió llamándola Avenida Marginal del Torbes. El cronista de la ciudad, el doctor Villamizar Molina, dijo que este nombre es muy digno de la avenida, muy original, evocador y muy histórico. Y vemos ya cómo a los 10 años se estaba hundiendo la Avenida Marginal del Torbes. Se llama Torbes y se explicó en otros programas que el nombre original del río Salmantino, que Juan Maldonado descubre acá en San Cristóbal y que lo bautiza con el nombre de Tormes. Por eso el doctor Villamizar, a quien vemos allí en una imagen, en un acto del Consejo Municipal, dice que por respeto a la tradición, por tributo a Juan Maldonado y como homenaje a todos los hijos del tiempo y la ciudad, el nombre Marginal del Torbes debe conservarse. Es uno de los detalles fundamentales de esta avenida, Marginal del Torbes, que no se llama Simón Bolívar, sino se llama Avenida Marginal del Torbes, inaugurada el 16 de enero de 1971.